Hola chicos, bienvenidos a Wicked Fox, yo soy Fox y si es tu primera vez por aquí, no olvides pulsar el botón de suscribirte para unirte a nuestra madriguera de astutos zorros. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo ¿qué tal es? Chicos, hablando del nuevo gacha Disgaea RPG. Este gacha reúne a todos los personajes de la saga Disgaea, ¿de acuerdo? Para los que no lo conozcáis, es una saga de videojuegos de rol táctico, ¿vale? Sí, un Tactics al uso. Que tiene ya a día de hoy 6 entregas, ¿vale? La última la sacaron para Switch, el Disgaea 6. Y debo decir también otra cosa, y es que yo nunca he jugado una de las entregas de esta saga, ¿vale? Así que si veis que no conozco a algún personaje o por el estilo, no me matéis, por favor. Yo entiendo que para muchos de vosotros debe ser muy especial que hayan sacado un gacha de este estilo, ¿vale? Tras tanto tiempo desde que ya existe la saga Disgaea. Así que vamos a tratar de analizar este gacha con mucho amor, aunque siempre sin dejar de ser objetivos. ¿De acuerdo? Antes de pasar al juego, chicos, me gustaría enseñaros una tabla en la que se hace una recomendación de reroll. Este juego tiene un reroll muy básico, muy automático, ¿vale? Muy sencillo, no tienes que borrar datos, no tienes que hacer nada. O sea, la palabra era cómodo, ni automático, ni sencillo, ni nada, cómodo. Puedes estar haciendo las tiradas todas las veces que quieras hasta que te salga el personaje que te interese, ¿vale? Es una tirada de un solo personaje, pero puedes hacerla una y otra vez. Yo voy a recomendar, y bueno, todo el mundo recomienda que saquéis a Desco, a Lahar o a Valvatore. Personalmente todavía no entiendo por qué Valvatore es tan recomendado, ¿vale? Este personaje da buffos de ataque a los personajes que lleven espadas. Supongo que hay muchos personajes que son buenos con espada, ¿no? A los que renta llevar con espada, por eso Valvatore imagino que es bueno. Pero yo, para empezar, personalmente recomiendo o a Lahar o a Desco. Desco lo que pasa es que da buffos a los monstruos, ¿vale? En este juego los personajes se dividen entre humanoides y monstruos, por lo que he podido ver. Entonces a Desco lo veo como más específica. Específica, sí, porque es chica, perdón. Y a Lahar lo veo la mejor opción. Personalmente pienso que es la mejor opción porque da un 10% de estadísticas a todos tus personajes, ¿vale? Sean los que sean. Entonces, no importa cómo empieces la cuenta, la Lahar te va a servir siempre, ¿vale? Aún así, yo diría que busquéis entre Desco y la Lahar, ¿de acuerdo? Valvatore también lo podéis sacar si os gusta. De hecho, es el que he sacado yo. Pero por lo que he estado viendo, por sensaciones y demás, Desco la Lahar. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al jueguito, ¿vale? Y aquí tendremos lo que sería la interfaz principal. Bueno, una interfaz que cumple con su función. Personalmente no es la mejor interfaz que he visto. Incluso diría que la veo un poco desordenada, pero esto ya son cuestión de gustos, tío. Ya sabéis que yo soy un poquito raro con el tema de la apariencia de la interfaz y todo el rollo. Otra cosa que sí que no es subjetiva, ¿vale? Y que es totalmente objetiva, es el tiempo de carga que tiene esta interfaz, ¿vale? Tiene tiempos de carga excesivamente largos a veces. De hecho, ahora mismo llevamos 5 segundos para pasar a este menú, ¿vale? Y es que, por ejemplo, si yo me voy de aquí a Dimension Gate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vale, o sea, sé que puede ser por el tema de que esté grabando, ¿vale? Que se pete un poquito más el emulador y demás, pero cuando lo probamos en directo tardaba como 7 segundos. Entonces, la aplicación no está todo lo optimizada que a mí me gustaría, ¿vale? Por desgracia, ya sabéis que eso es algo que a mí me pone muy de los nervios, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a ir al modo campaña y os enseño ya directamente el gameplay, ¿vale? No sé si lo he comentado antes, pero esta saga de videojuegos es un Tactics al uso, ¿vale? Un videojuego táctico. Sin embargo, las mecánicas en este gacha han sido modificadas, ¿vale? Ya hemos pasado de ser un Tactics a ser un RPG con combates basados en turnos de toda la vida. Yo creo que esto tiene pros y tiene contras, ¿de acuerdo? Yo creo que el combate por turno... Mira, acabo de pasar al siguiente nodo. Pues venga, vamos al lío. Como veis, tenemos un modo easy, un modo normal y un modo difícil, ¿vale? Lo típico, cuando completemos el modo easy, supongo que iremos completando el resto de modos. Los requisitos de estrella, la verdad... chica Lahar, what the fuck. Esto debe ser algún tipo de Lahar alternativo, ¿no? Dimensional, yo qué sé. Como comentaba, los requisitos para sacar las estrellas no son para nada difíciles. Tienes que terminar el nivel sin tener estados alterados, sin haber perdido ningún personaje. Y bueno, son bastante lineales, es a lo que quiero llegar, ¿vale? Vamos a darle a la batalla, vamos a ver cómo es el combate por turno, ¿vale? Y como iba diciendo, creo que esto tiene sus pros y sus contras. Pros, considero que, el RPG con combates por turnos es más ligero, ¿no? Más llevadero para lo que viene. Voy a quitar el auto y la velocidad. Para lo que viene a ser un gacha, ¿vale? Creo que es más ligero, más llevadero para un juego móvil. Por otro lado, se siente también ya muy clásico, muy repetitivo, el típico combate por turnos. Y no te da muchas ganas de jugarlo, ¿vale? O sea, a mí personalmente no me han dado ganas. Yo he estado pasándome todo el modo historia en auto y en velocidad por 4, ¿vale? Tenemos velocidad por 2, velocidad por 4. Bueno, chicos, básicamente los personajes tienen ataques básicos, ¿de acuerdo? Vamos a focusear aquí ataque básico de toda la vida, ¿vale? Y luego, pues tenemos una serie de habilidades.
A ver si no le toca alguno de mis personajes para que pueda enseñaros. Mira, como decía, yo me he quedado con Balbatore, ¿vale? Tenemos hasta 4 habilidades que podemos setear nosotros mismos, ¿vale? Y estas habilidades que va a aprender el personaje van a depender tanto del personaje como de las maestrías con armas que tenga el personaje, ¿vale? Vamos a probar la habilidad de Balbatore para que la veáis un poco. Como digo, estas habilidades las seteamos nosotros. Mi personaje ahora mismo tiene una sola habilidad porque no le he seteado el resto de habilidades. Hay que configurarlas, hay que ir desbloqueándolas, hay que ir... ¿Vale? Una cosa que me ha llamado la atención de este juego, ¿no? Y de la saga Disgaea en general, que yo no conocía, es que es una saga muy loca en cuanto a estadística. Vale, a ver, voy a poner el auto, ¿vale? Es una saga muy loca en cuanto a estadísticas y características. O sea, los personajes tienen una enorme cantidad de cosas a las que tienes que prestarle atención, ¿vale? Que si maestrías de armas, que si estadísticas de ataque, velocidad, defensa, bla, 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 bla. Luego que si tienen una cosa que se llama reencarnación, otra cosa que se llama NE, ¿vale? Que es para subir sus estadísticas. Ahora cuando vayamos a los personajes os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Pero básicamente se siente como una saga táctica, ¿vale? De estrategia, que de eso, de hecho, eso es lo que es Disgaea, es lo que representa Disgaea, la estrategia y la táctica, ¿vale? Pero a la hora de trasladarlo a juego gacha, no lo han simplificado apenas para nada, o por lo menos así se siente, ¿vale? Entonces nos encontramos con un juego móvil que no se siente para nada como juego de bolsillo, sino al contrario, se siente como un RPG al uso. Entonces, esto, yo entiendo que esto a muchos de vosotros os puede gustar y que muchos de vosotros lo vais a estar buscando. De hecho, yo estuve probando este juego en directo, como comento, anoche, ¿no? Cuando salió. Y muchos de vosotros me decíais, es que yo ya estoy un poquito cansado de los gachas idle. Vamos a ir a la parte y os voy a enseñar un poquito los personajes. Yo ya estoy un poquito cansado de los gachas idle, ¿vale? Quiero que haya un poco más de estrategia, ¿no? Quiero que mis decisiones cuenten más. Bueno, las parties son de 5 miembros, como estáis viendo, cada uno con sus estadísticas de resistencia, velocidad, defensa, ataque, vida, tal, tal. Tenemos lista de equipamiento, de personajes y de innocents, ¿vale? Que los innocents son como runas, ¿vale? Que puedes colocar en las armas y luego para ir intercambiándola de un arma en la otra, te tienes que gastar oro. Bueno, os enseño un poquito los personajes que yo tengo, ¿vale? No sé si los puedo ir roleando. A ver, me ha saltado el... Sí, creo que los puedo ir roleando. Bueno, estos son un poco los personajes que yo tengo. Los pingüinos, Edna, la Sucubo, Flon, ¿vale? Se llama Flon. Braid, a ver, ¿dónde está Balbatore? Ross, Julia... ¿Dónde está Balbatore, tío? Aquí está Balbatore. Y bueno, como estáis viendo, ¿vale? Se ve un poquito abrumador, ¿no? Quizá para nuevos jugadores, porque, por ejemplo, si tú comparas esto con Princess Connect, Princess Connect se ve todo mucho más simplificado, ¿vale? No tiene tantas estadísticas. Aquí tenemos que prestar atención a muchísimas cosas, ¿vale? Tenemos que prestar atención a 3 tipos de armaduras que puede llevar el personaje. Un arma, 4 habilidades que se pueden setear, ¿vale? Que de hecho lo tenemos aquí y ahora me va a saltar el tutorial explicándomelo, tío. Bueno, perdonadme, ¿vale? Perdonadme que me ha saltado el tutorial y lo he tenido que cortar. Tenemos más maestrías de armas, ¿vale? Que vais a ver aquí abajo. Todo... Otra cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Que es un poco distinto en cuanto a los gachas al uso, por así decirlo. No tenemos botellitas de experiencia para subir de nivel a los personajes o otro tipo de currency para darle a los personajes para que mejoren. No. Aquí los personajes mejoran todos mediante la batalla, ¿vale? Por lo tanto, va a ser muy importante que volvamos a niveles anteriores cuando queramos levelear personajes. Y por lo que he estado viendo, ¿vale? Por lo que he estado viendo, no hay auto-esquipeo. Sí, tenemos un auto de velocidad por 4, pero no hay auto-esquipeo, ¿vale? Sí que he dicho que hay auto-esquipeo en las mazmorras de recursos, que de hecho las vamos a ir a ver ahora, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que me ha chocado así un poquito. Aunque bueno, supongo que si alguien viene a jugar Disgaea RPG es porque está buscando un RPG contundente, ¿no? Un RPG tocho, aunque sea de móvil. Y eso es lo que vas a encontrar al llegar a Disgaea. Yo no digo que este juego sea malo por eso ni nada por el estilo. No, no, chicos. Solo que no esperéis a encontrar el típico gacha más llevadero, ¿vale? Más ligero. Este juego no es para nada ligero. De hecho, para mí, en mi opinión, se siente lento y pesado. Pero pesado en el sentido de que tiene mucho contenido, ¿vale? No, no os lo toméis como algo malo. Acabo de pulsar un botón y no tengo ni idea de lo que es. Vamos a... Así voy explorando un poquito con vosotros. Como podéis ver, los tipos de carga estos me ponen muy nervioso, tío. Me ponen bastante nervioso. Espero que... Yo no sé si acaban de sacar la global, ¿no? Todavía están a tiempo de optimizar la aplicación, no lo sé. Bueno, aquí tenemos una especie de modo que se llama Mouse Lab, ¿no? Nos está saltando un tutorial, no sé qué. ¿Estamos fusionando pingüinos, tío? Estos pingüinos se llaman Prinis. Awaken. Aquí estamos haciendo una cosita que se llama Awaken. Vamos a verlo ya que estamos.
Mira, otra cosa más, ¿vale? O sea, es que tenemos la subida de nivel, aumento de maestrías, el Awaken, la reencarnación, el N... Vale, esto es aumento de estrellas, aumento de estrellas. Es interesante saberlo, es interesante saberlo. Los personajes SSR vienen con rareza máxima de 4 estrellas. Por lo tanto, presupongo que habrá que subirlos a todos a 5, incluso a 6. Más cosas que hacer, ¿vale? Más cosas que hacer. Vamos a la Dimension Gate y os voy enseñando otros modos de juego. Todavía hay algunos modos de juego que no tengo desbloqueados, ¿vale? Así que no os lo voy a poder enseñar todos. Pero voy a enseñar lo básico. Tenemos un modo de eventos, que ahora mismo es un evento de la Hall navideño. Me hace mucha gracia, ¿vale? Porque el evento que tenemos ahora y el banner es de Navidad. Y yo presumo que esto es porque cuando la japonesa salió era Navidad, ¿no? Y saltaron con este evento y nosotros pues ahora seguimos los pasos. Aquí tenemos mazmorras de recursos, ¿vale? Lo típico, vienes a buscar oro, materiales de reencarnación... experiencia. Muy graciosas las mazmorras, ¿vale? Los enemigos de las mazmorras, por ejemplo, la mazmorra de experiencia, te tienes que enfrentar a estos salmones, ¿no? A estos peces. Y la verdad es que es bastante gracioso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, el Mouse Lab, como veis, lo tenemos aquí. Y aquí también tenemos otro modo que me ha llamado mucho la atención. En realidad no es un modo, ¿vale? Se llama el Nether Hospital, que parece ser que en la franquicia original era un modo en el que tú llevabas a tus personajes para curarlos, ¿vale? Sin embargo, aquí es muy curioso. Es un modo en el que a medida que más daño recibes a lo largo del juego, recibes recompensas, ¿vale? Simplemente por jugar, porque los enemigos te peguen en cualquiera que sea los modos de juego y tú recibas daño, se va acumulando tu contador de daño. Y aquí pues recibes recompensas por haber recibido daño, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo ninguna recompensa desbloqueada, pero bueno, básicamente es eso. Vale, chicos, pues vamos a las invocaciones, a lo que estabais esperando, pillines. Hay bastantes banners, ¿vale? Muchos de ellos de pago, otros de ellos no son de pago. Está este, por ejemplo, que tienes una tirada gratuita al día, ¿vale? En el que no te cuesta nada de cuarta, así que vamos a tirarla, a ver qué sale. Ya os digo, de momento, respecto al tema de la tier list y de personajes, no sé qué es mejor ni qué es peor, ¿vale? Solo sé que esos tres personajes que os he comentado antes son los más recomendados. Ojo, porque eso ha brillado mucho, a lo mejor es bueno, tío. Vale, la animación de invocación la verdad que me gusta bastante. Salen ahora unas estrellas 3D así bien guapas. Hay muchos primis, que así es como se llaman los pingüinos. Vale, parece ser que no hemos sacado nada interesante. Como digo, bueno, no lo he dicho, pero los diseños me gustan un montón, ¿vale? Estos diseños, también otra curiosidad, así que os cuento. Son sprites prácticamente sacados de los videojuegos, ¿vale? Es algo que han hecho siempre en toda su franquicia, reciclar sprites. Nunca han innovado en ese sentido. Y también están utilizando los mismos sprites y se los han traído a este mismo juego, ¿vale? Es curioso, no tiene por qué ser malo. Los diseños ya de por sí están muy guapos, así que ¿por qué no traerse los mismos diseños aquí al juego? Pero es una curiosidad, ¿vale? Es una curiosidad. Ojo, que nos ha salido personaje de 3. Un ninja, guapísimo. Mola mucho, pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a hacer una multi en condiciones. Y vamos a hacer dos multi. Vamos a hacer una a este banner. No, este es el de pago. ¿Dónde está el banner de la Hall Santa Claus, tío? ¿Es este? Sí, este, venga, vamos a hacer una aquí. Y luego vamos a hacer otra en el banner que sería como el general, ¿no? El estándar donde te pueden salir algunos de los otros personajes que vimos en el reroll también. Aunque realmente no sé si en este también te puede salir. ¡Ah! Eso tiene mala pinta, ¿eh? O sea, las bolitas rojas y amarillas no me... Creo que tenía que salir una como así como arcoiris, ¿no? Lo típico de los gachas que te tiene que salir arcoiris. Así que nada, por desgracia no me ha salido. Es una pena porque tirando en directo sí que me salió la Hall navideño, tío. Lo que pasa es que esto es una cuenta que he comenzado desde el principio para poder explicaros las cositas y poder sacar más premium currency para hacer estas multi. Que por cierto, os digo, el reroll, para el que quiera hacer reroll aparte del reroll selectivo, no es difícil como tal, ¿vale? No es difícil como tal porque nada más que cumples unos cuantos capítulos del modo campaña ya te dan premium currency suficiente para poder hacer una multi. Por lo tanto, teóricamente el reroll se podía hacer. Lo que pasa es que he visto que es complicado porque luego te tienes que meter al Android a borrar unos archivos y no sé qué. No es lo típico de simplemente borrar datos y ya. Entonces, yo casi que no os lo recomendaría, ¿vale? Yo casi que os recomendaría que si lo vais a jugar os centréis en el reroll que te da el juego como tal, en el reroll ese que he dicho que es muy cómodo. Venga, vamos a tirar aquí. Que os centréis en ese y ya que simplemente os pongáis a jugar, ¿vale? Que este juego se ve bastante tocho, bastante importante que estés farmeando desde el primer día, como para que te pongas a perder el tiempo en reroll. Que mucha gente a veces no se da cuenta de la cantidad de... ¡No! Espérate, porque a lo mejor las amarillas a lo mejor se pueden convertir en... Las amarillas son de 3 estrellas, si no estoy mal. Y me parece que aquí hay fake SSR, ¿eh? O sea que alguna de estas amarillas se podría convertir en un personaje de 4. Vamos a verlo, vamos a cruzar los dedos, tío. Y a ver qué tal. Ah, pues no, joder, yo pensaba que eran todos amarillas y no, me he equivocado. Me he equivocado totalmente. Bueno, pues vamos a ver qué sale en la...
Nada, nada, tiradas con mucha sal, tío. Tiradas con mucha sal, en directo tuve mucha más suerte. Y bueno, chicos, esto es lo que sería el gacha de Disgaea RPG. Vale, chicos, entonces os comento. En este gacha, como veis, sí que va a ser bastante intuitivo hacer guías y buscarlas, ¿vale? Hay mucho contenido, muchas cosas a las que prestar atención. Todavía me quedan modos de juego que desbloquear, podría traer una tier list. Pero tengo sensaciones encontradas con este videojuego, ¿de acuerdo? No porque no me haya gustado a mí personalmente sí que me ha gustado, pero no estoy del todo seguro de hasta qué punto va a tener cabida en este canal, ¿vale? No sé hasta qué punto vosotros vais a aceptar bien algo, un tipo de gacha como este, ¿no? Que va más allá en temas de personalización, modificación, táctica, estrategia, etc. Entonces, no suelo hacerlo, pero voy a pedir likes, ¿vale? Voy a pedir una cantidad de 200 likes para seguir trayendo contenido de Disgaea RPG. Y si no, lo vamos a skipear y vamos a seguir tan panchos con Princess con Ed y con muchos otros gachas, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Valoro muchísimo vuestro feedback y vuestra difusión. Y nunca olvidéis que estoy siempre a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!